Bueno, acá estamos en la guerra invierno, despliegue de las tropas finlandesas. Y como tenía que ser, el jugador ruso acá saca para probar si hay un bombardeo preliminar, un hermoso uno, por lo cual, como es típico de la artillería rusa, no responde. Bueno, primer turno, primera unidad que entra, un T-34 ingresa con sus motores rugientes a la batalla, chequea por el hielo delgado y se hunde. Chao, chao. Chao. Se murió. Chao. Saca muñequito. ¿Por qué estaba tan tarde planteado? Bueno, fin del turno 1. Los rusos perdieron a un operador del mortero. Entraron su camión, su teniente, dos unidades. Y perdieron en este turno un T-34, un camión y una unidad que iba dentro del camión porque el hielo era muy débil. Los finlandeses que están aquí adentro, esos mismos finlandeses dispararon al mortero y mataron a un típico. Luego, por acá, todas estas No perdí unidades se han 400 puesto puntos, perdí en ambush, 370. siguen en ambush. Es un logro, Y bueno, me da este es 10 y 12 apenas, ¿eh? el fin del turno 1 y ahora comenzamos el turno 2 con el ingreso de los refuerzos rusos. Segundo turno de la batalla. Entraron los NKVD rusos caminando, dispararon al búnker y no hicieron nada. Acá se siguen moviendo las tropas soviéticas. Estos vendría a ser Green, perdieron la mitad de la unidad. El francotirador que está acá le disparó al mortero que está aquí y no hizo nada, por suerte. Para los rusos, entró un T-34 que disparó en poca distancia al búnker y no le pegó. Y entró el teniente ruso con un camión que lleva a otra unidad de NKVD y no hicieron nada. Este es todo el turno 2 ruso y finlandés. Al Bueno, fin final el del quinto cuarto turno turno. apenas. Los soviéticos que habían llegado a la puerta del búnker decidieron asaltar a los finlandeses Que recuperaron el que barco. estaban corriendo, que recuperaron el búnker y fueron diezmados a disparos por la gente de este búnker, la gente de este otro búnker y los esquiadores de este búnker mataron a todos los rusos que estaban acá por asaltar el búnker. Luego el T-34 valerosamente decidió no moverse para dispararle al Veamos. BA-10 y le erró. Como siempre, el BA-10 le devolvió la cortesía al T-34 y también le erró. Son de cuatro. Luego la unidad de NKVG se subió a su camión, el otro camión movió también, los Green salieron corriendo junto al comisario. Y quedaron de la primera oleada un teniente y un camión. Bajas finlandesas, ninguna. Bajas soviéticas, un montón. Empezamos el turno 5. Al Bueno, fin final del del quinto cuarto turno apenas. turno. Los soviéticos que habían llegado a la puerta del búnker decidieron asaltar a los finlandeses Que recuperaron el que barco. estaban corriendo, que recuperaron el búnker y fueron diezmados a disparos por la gente de este búnker, la gente de este otro búnker y los esquiadores de este búnker mataron a todos los rusos que estaban acá por asaltar el búnker. Luego el T-34 valerosamente decidió no moverse para dispararle al Veamos. BA-10 y le erró. Como siempre, el BA-10 le devolvió la cortesía al T-34 y también le erró. Son de cuatro. Luego, la unidad de NKVG se subió a su camión, el otro camión movió también,
los Green salieron corriendo junto al comisario y quedaron de la primera oleada un teniente y un camión. Bajas finlandesas ninguna, bajas soviéticas un montón. Empezamos el turno 5. Fin del turno 5. Los rusos consolidan la posición tomando el primer búnker en el turno 5. Los NKVG derrotaron a los pobres 6 finlandeses que estaban adentro. El T-34, en un valeroso acto, disparó y destruyó al AB-10. Con las ametralladoras, acá estaban la unidad de esquiadores, la cual los ametrallaron, sacaron un fugar, pasaron por un campo minado, murieron 4 tipos, 3, y quedaron esos 2 ahí que estaban cuerpo a tierra. Y eso es todo lo que queda del turno 5, comenzamos el turno 6. Sexto turno de la partida. Bueno, los soviéticos habían tomado el búnker, se acaban de mover, están atacando al francotirador, al cual le mataron al loteador. Las tropas de allá siguen estables, el búnker de acá disparó, le disparó a estos que eran green, les provocó 7 pines porque chequearon mal su moral, y el camioncito ruso con una infantería se movió hasta esta posición del último búnker. Esto es el fin del sexto turno. Bueno, fin del turno 8. Los soviéticos se mueven todos cercando al búnker. La unidad de NKVG que estaba acá murió. Acá quedó el teniente y un esquiador en la puerta del búnker custodiando para que la unidad que está adentro del búnker no sea asaltada. Este es el fin del turno 8, quedan 2 turnos para ver qué es lo que sucede en la batalla. Ahí sacas. Fin del turno 9. Los rusos de este búnker se movieron acá, corrieron. El camión corrió. Disparó a los de los esquíes que se tiraron cuerpo a tierra. Este otro camioncito movió, también se tiró en cuerpo a tierra. La unidad esta de regulares no llegó a cargar. El T-34 se movió para ametrallar a los mismos que están en la puerta, pero se tiraron cuerpo a tierra. O sea, están todos los finlandeses cuerpo a tierra. El comisario se movió, disparó al búnker, que hay una unidad de finlandesa, pero no pegó. Y el teniente ruso de la primera oleada salió valientemente a dispararle a los finlandeses del búnker, que no hicieron nada. Descartas un... No, definitivamente hay bueno, que mover... Bueno, fin del décimo turno. Corre. No quedó ningún finlandés, salvo los 2 adentro del búnker, por lo cual mantiene el búnker y el resultado de la batalla es un empate. Acá los rusos movieron con todas sus unidades, mataron al teniente y a la tropa de esquí que estaba en la puerta del búnker, sosteniendo la posición que le dio el empate al finlandés. Sí. Y terminó la batalla. Así que bueno, esto es todo por la batalla de hoy.